capturada mujer que había cambiado su fisionomía para que la policía no diera con su paradero. Está sindicada de homicidio. Policía del segundo distrito activó plan para capturar a presuntos violadores en Tuluá. Se hizo la presentación de la versión 64 de la Feria de Tuluá. Se realizará del 21 al 24 de junio. Y en deportes, Cortuluá medirá fuerzas este sábado contra Barranquilla en el Estadio 12 de Octubre. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues sigue la ola violenta en Tuluá. En un atentado, un hombre resultó lesionado este jueves en el sector de Prados del Norte. Y se presenta anoche aproximadamente a las 9:30 un lesionado por el sector de Prados del Norte, donde esta persona le disparan 3 veces. Afortunadamente llega rápido la policía a atender este caso, es subido a la patrulla y lo trasladan a la clínica San Francisco. Allá llega, recibe toda la atención, fue operado en horas de la madrugada y en este momento se encuentra en el centro recibiendo toda la atención y en recuperación. ¿Qué se conoce de esta persona, coronel? Este momento estamos investigando, ya hicieron unos testimonios por parte de CTI para sacar este caso adelante y verificar quién fue el que quiso lesionar o por qué motivo lo lesionaron. Habitantes del barrio La Avenida Cali elevaron su queja ante la empresa de aseo de Tuluá y las empresas municipales por la falta de intervención en la zona verde que circunda el barrio. Mediante cartas, el presidente comunal de La Avenida Cali expresa su insatisfacción por el servicio que ofrecen las entidades encargadas del aseo, barrido de calles y limpieza de zonas verdes. Lamentablemente, pues la mala calidad del servicio que nos viene prestando Veolia Aseo Tuluá en toda la comunidad, especialmente en las comunas de aquí de nuestro municipio. Este problema se ve reflejado especialmente por el servicio de barrio en las calles y avenidas de nuestras comunas. Especialmente aquí en la Avenida Cali, ahí tenemos una problemática respecto al parque, que hace mucho tiempo no le hacen pues la respectiva limpieza. El líder comunal exige que tanto la empresa de aseo como en Tuluá le den respuesta a sus solicitudes. Nosotros hemos hecho este acercamiento con las empresas municipales, con el consorcio de interventoría también, con Tuluaseo. Esta es una problemática que viene presentando aquí en nuestro municipio de hace mucho tiempo atrás, en la cual no hemos visto pues la mejor calidad o la mejor calidad que haya implementado la empresa Tuluaseo para mejorar su calidad, el compromiso con la comunidad tulueña. Lamentablemente nada es regalado, nosotros cumplidamente, mayormente pagamos el servicio Tuluaseo de Veolia Aseo Tuluá. CNS Noticias trasladará la inquietud del líder comunal a las empresas responsables en busca de una respuesta. La policía del segundo distrito con sede en Tuluá capturan en las últimas horas a una mujer sindicada de homicidio, quien se había cambiado su fisionomía, haciéndose pasar por un hombre para que no la capturaran. El coronel Guillermo Carreño entregó detalles del caso. Sí, es un caso que se presenta donde la Policía Nacional, de acuerdo a la búsqueda de antecedentes, plan de antecedentes en los barrios, detectan a esta mujer, la cual es solicitada por el delito de homicidio. Es importante resaltar que el caso se presentó a las 7:55 de la noche por el sector del barrio Bosques de Maracaibo, donde las unidades de policía de vigilancia del cuadrante solicitan a la joven los antecedentes y figura por el delito de homicidio agravado. Esta persona de 34 años, se le leen los derechos de capturado a María Elena Medina Vargas y es trasladada a la fiscalía, donde de acuerdo a un juez le dan medida de trabajo de traslado a centro penitenciario de la ciudad. Aquí cabe resaltar de este caso que la persona se había cambiado su fisionomía, o sea, ya había cambiado su fisionomía como si fuera un hombre para evadir la justicia. Pues es un factor de atención de este caso, el cual se revisó y se estaba verificando para el tema de pronto de la orden de captura que ella tenía en su contra. Por sus presuntos nexos con el Clan del Golfo fueron capturados un mayor de la policía y un patrullero en Buenaventura. A los uniformados se les indica de los delitos de secuestro y extorsión. Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación reveló que fueron detenidos el mayor Cristian Torres y el patrullero John Valencia, sindicados al parecer de tener nexos con una banda delincuencial. Somos respetuosos de las decisiones judiciales, somos respetuosos de las actuaciones de las otras autoridades.
Sin embargo, pues es una circunstancia que pues nos convoca a todos como policías para hacer un frente común y digamos tener un comportamiento ejemplar, no solamente desde lo institucional, sino también desde lo personal. Ambos uniformados fueron puestos ante la autoridad competente. Y sí, efectivamente nosotros hemos hecho algunas solicitudes en forma respetuosa a las instancias correspondientes, precisamente para entrar a evaluar la cantidad de fuerza o el pie de fuerza que tenemos actualmente en Buenaventura y precisamente atender de forma integral esas complejidades que se han venido presentando. Un juez de control de garantías del Distrito Judicial en Buga cobijó con medida de aseguramiento consistente en centro carcelario al subcomandante de la Policía de Buenaventura y al patrullero de la misma institución. En el Senado de la República se legisla el primer debate de un proyecto de ley que condenaría duramente a quienes comercialicen sexualmente con menores de edad. La Comisión Primera del Senado aprobó con una votación de 16 votos a favor en primer debate un proyecto de ley que busca contrarrestar con cárcel quienes comercialicen sexualmente con menores de edad. Complacida de haber obtenido el respaldo de todos los senadores que hoy participaron en la Comisión Primera, fueron 16 votos por unanimidad en un proyecto de ley que busca contrarrestar la explotación sexual de niños. Estamos incrementando penas, estamos incrementando multas para la omisión de denuncias, estamos teniendo en cuenta la explotación de niños en actividades turísticas y por eso esperamos que este instrumento que hará su tránsito normal pasada de la Comisión Primera a la plenaria sea un instrumento para combatir ese abuso sexual que hay de niños, esa explotación que hoy hay contra nuestros niños, y ellos tienen un derecho universal a que los protejamos. De manera que muy contenta de haber podido sacar adelante esta iniciativa del Partido Conservador en cabeza de la doctora Nadia Blair. La iniciativa también castiga con 26 a 45 años de cárcel a quien directamente o a través de terceras personas solicite realizar actos sexuales con menores de 18 años. En operativos, la policía del segundo distrito con sede en Tuluá capturó a dos presuntos violadores de menores de edad. Sí, la estación de policía Tuluá lanza una estrategia muy importante contra la lucha de los delitos contra los menores de edad. Dentro de eso tenemos 11 órdenes de captura, las cuales estamos haciendo las vigentes. Es importante determinar que ya tenemos dos casos de esta operación que lanzamos, donde se capturan dos personas, una persona de 39 años y el segundo caso una persona de 56 años. El primer caso que se presenta es por un caso de abuso de una menor de 9 años y el segundo caso se presenta con una menor de 12 años. Son casos que se vienen articulando con las unidades de investigación del cuerpo técnico de la Fiscalía, el CTI, la Fiscalía y la unidad de infancia y adolescencia que se encargan de adelantar estos casos tan importantes. Aquí también es un llamado a los padres de familia, cuidadores, para observar el comportamiento de los niños, para evitar ese tipo de casos. Si en estos casos se observa que hay una familiaridad con la madre de los niños, hay un lazo de comunicación y esto nos genera estas situaciones que se pueden presentar y que se desglosan en estos delitos donde la Fiscalía, de acuerdo a una investigación, genera estas órdenes de captura. Nos vamos a una primera pausa comercial, al regreso espere más información. Llega la octava feria inmobiliaria Centro Vallecaucana de La Lonja, propiedad a raíz de Tuluá, donde podrás encontrar todas las opciones de negocio en un solo lugar. 18 y 19 de mayo en el Centro Comercial Tuluá Plazoleta Central. Apoya Cámara de Comercio de Tuluá, CEXA en Tuluá. Patrocinan Invercol Bien Raíz, Inversiones Tuluá, Parcelación Caña Brava, Gerencia y Promoción Inmobiliaria SAS GPI, Consorcio Moreno Tafur. Participan Banco Ave Villas, Proyectos Golden, Inversiones Mallorca, AC Inmobiliaria, Constructora Gres, Comité de Evaluadores Lonja Propiedad de Raíz de Tuluá, Banco Caja Social, Grupo Constructores, S10 Constructora, Cime Inmobiliaria, La Mansión, Constructora Inmobiliaria. Nos vemos en la octava Feria Inmobiliaria Centro Vallecaucana. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. En Óptica Italiana estamos de aniversario.
cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Porque mamá merece un mes completo. Perfumería y Joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones. Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento. Amplia gama en perfumería nacional e importada, joyería, relojería y accesorios. Te esperamos, calle 26, número 2229 Centro, ventas al por mayor y al detal, porque el amor de mamá lo merece todo. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en Alato. En este almacén, en el almacén número 1, Alato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Fuertes, valientes y amorosas. Llegó el momento de consentir a la reina del hogar. Y Surtitex tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jeans exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitex? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitex, bueno, bonito y barato. Surtitex, tienes ropa. Gracias por seguir con nosotros. El líder comunal del barrio Santa Rita del Río rechazó las declaraciones del expresidente Díaz Ojuntas, donde señaló que todos los líderes comunales están apoyando su campaña política. El presidente de este sector de Tuluá expresó que para esta época electoral, la ciudad necesita dinamizar los procesos políticos y no generar un choque de trenes en el marco de la democracia. La posición que yo tengo es que nosotros como comunales no estamos apoyando candidatos fijos, todo el mundo no, todos los comunales tenemos libertad para escoger los candidatos a la alcaldía, consejo y las corporaciones que representan. Se me hace extraño que un comunal salga a decir que los comunales están con cierto candidato, y eso no es así, cada uno es libre de eso.
y para lograr decir a la ciudadanía en Tuluá y los políticos que sepamos hacer la política, es que esto no es de estómago vacío, esto es de ideas, de vender ideas, los proyectos, convencer a la gente, pero hacemos es ir a los barrios a disponer a la gente, a difamar de los demás. No, la política no es eso, entonces entremos a sembrar cultura, si los políticos no sembramos cultura, los niños en esas redes que van a ver. Al tiempo subrayó que en el país existen políticas de democracia libre y participativa. Ese es el llamado y hace rato vengo hablando y vengo diciendo y vengo haciendo esta campaña, aunque sea poquito a poquito, es hacer un llamado a la cultura, a que hagamos una política extensa, una política con ideas. No es cuestión de ponernos de que fulano está por allá y fulano es el enemigo, no, esto es de amistad, esto es una fiesta política, sino que se convirtió ya en politiqueros de estómago. Entonces ahí es donde no concuerdo yo de que la gente siempre se ensaña contra la misma gente de Tuluá. En esto no estábamos, la política no es para eso. Yo no sé por qué la gente en Tuluá y los políticos no entienden. Cualquiera es libre de votar por el que quiera, pero hay que saber hacer la política. La participación política es el espacio donde la comunidad puede interactuar con los candidatos de una manera limpia y no a través de rumores, como lo expresó Lisandro Romero. Se hizo el lanzamiento oficial de la versión número 64 de la Feria de Tuluá, que este año irá del 21 al 24 de junio. Los tulueños encontrarán algunos cambios dentro del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Venimos trabajando fuertemente en todas las 12 áreas de exposición. Tenemos como novedades este año el pueblito artesanal, que hemos logrado pasar de 40 stand a 80, un pueblito completamente remodelado con cuatro nuevas estructuras, permitiendo más comodidad y un mayor confort para los visitantes. También tenemos este año Diversity, es una apuesta temática para todos los niños de la ciudad o todos los visitantes a la feria. El presidente de la feria asegura que se tienen grandes expectativas con la versión 64 del evento. Seguimos trabajando fuertemente, hace un año venimos trabajando en la construcción de esta feria con el apoyo obviamente del alcalde, de toda la junta directiva, y queremos pues que los visitantes se sientan cómodos, que puedan tener una feria para el disfrute completo. También se anunciaron los artistas invitados a la feria. Y vamos a tener un pueblito artesanal donde tendremos artistas como Crack en el grupo Bahía, va a haber un homenaje a la salsa caleña con John Lozano, Moncho Santana, entre otros cantantes. Y tenemos en la caseta de la rumba, tenemos a Jonales Castaño, Luis Alberto Posada y Daniel Calderón. Como novedad, también está el costo del ingreso al Coliseo de Ferias, que este año será de 12,000 pesos por persona. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá resaltó la vinculación de la entidad dentro de la feria. Como cada año, la Cámara de Comercio de Tuluá tendrá un amplio espacio de participación dentro de la feria. La idea para la feria del año 2019, la Cámara de Comercio tiene, como siempre ha venido trabajando con la plazoleta del Mecato, para este año una plazoleta con nuevos productos, con nuevos ambientes, y la idea es que invitar a toda la gente para que venga a la Feria de Tuluá y obviamente para que disfrute de los placeres de la plazoleta del Mecato a cargo de la Cámara de Comercio de Tuluá. Pero algo también muy importante, para este año vamos a tener un stand con la oferta institucional de la Cámara de Comercio, donde vamos a atender allí a todos los visitantes e informarles que la Cámara de Comercio de Tuluá está trabajando por el comercio de la región, por todos los empresarios y también apoyando la Feria de Tuluá. Y también generar un espacio para que los comerciantes y los expositores dentro de la Feria de Tuluá puedan realizar en un evento dado un negocio y puedan acceder a nuestro stand como un punto de encuentro para que puedan hacer allí algún negocio. Sin duda, la plazoleta del Mecato seguirá siendo el espacio familiar por excelencia para los tulueños dentro del Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas. La plazoleta del Mecato, como es tradicional, traemos diferentes expositores a nivel del Mecato vallecaucano, a nivel del Mecato a nivel país, donde tenemos un ambiente de sabrosura, lo decimos así, donde pueden degustar de diferentes platos típicos a nivel de Mecato vallecaucano y Mecato de todo el país. Un gran aporte de la Cámara de Comercio de Tuluá dentro de la feria. Ahora nos vamos con la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá. Bueno, la importancia de esta capacitación, hoy tenemos la posibilidad de tener información de primera mano en el tema de seguridad social en el trabajo, un tema muy importante y de mucha actualidad para todos los empresarios y para todas las empresas de la región. Un evento de relevancia regional. Y la importancia es que todos conozcan la obligación
de la implementación del sistema de seguridad social en el trabajo y los cambios normativos que vinieron o que se implementaron para el año 2019. Uno de los aspectos más importantes es el tema del compromiso que deben tener las empresas en vigilar y estar atentas a la salud de sus trabajadores. Hoy en día, digamos que el pilar fundamental de las organizaciones es la formalidad, eso nos permite a nosotros brindarnos jurídicamente, y la formalidad implica el cumplimiento de todos los estándares establecidos para la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Yo los invito primeramente pues actualizarse constantemente, porque cada día salen normas, resoluciones, y Colombia, nuestro país, está en un proceso de adecuación en seguridad y salud en el trabajo. Los invito a que usen la página del Ministerio de Trabajo y la de Riesgos Laborales, en el cual se encuentra allí toda la normatividad legal vigente y los proyectos pendientes por salir. Los precandidatos a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez y Luis Fernando Ocampo Chiri, estuvieron presentes en el lanzamiento de la Feria de Tuluá y dieron a conocer sus opiniones del evento. Yo soy partidario de que la Feria de Tuluá tiene que recuperar nuevamente la fiesta, la rumba, porque nuestro municipio se ganó una imagen a nivel nacional y por eso muchas personas venían a nuestro municipio. Lamentablemente la feria en los últimos años ha mostrado un decaimiento en nuestro sector turístico, porque cuando vamos a hablar con los dueños de los hoteles encontramos que la tasa de ocupación hotelera se ha disminuido mucho. Y la economía de esta ciudad se ha forjado también alrededor de nuestro evento ferial, y pienso que tenemos que sentarnos nuevamente con todos los actores de nuestra feria, con los comerciantes, con los empresarios, con los artesanos, con todos los que hacen parte de esta economía, para que entre todos tomemos decisiones que vayan en qué, con el fin de mejorar nuestro mayor evento que tenemos, que lo vemos una vez al año, la mitad del año, que por lo general se cruza por la época de mi cumpleaños, entonces pues es para celebrar. Pero pienso que cada feria y cada junta que la ha manejado, pues lo ha aportado a su conocimiento, a su experiencia, a lo que yo siempre digo, que todas las personas aportan a lo que conocen. En este proceso en el que me encuentro yo hoy con toda la intención de llegar a la alcaldía de Tuluá, y ahora con este proceso de recolección de firmas, empezamos a encontrar el sentimiento de los ciudadanos, y yo soy convencido de que en la medida en que nos sentemos a dialogar, a evaluar escenarios y a evaluar el pasado, nuestra historia y cómo podemos aportarle para que nuestra feria cada día se vuelva más importante, para que Tuluá se vuelva a ser ese top en el que terminamos siendo reconocidos como la mejor feria de Colombia, pues tenemos que llevarla ya. Obviamente en el tema de exposiciones ganaderas, equinas, artesanales, comerciales, en temas de vehículos. Entonces creo que nuestra feria es una feria integral que muchas personas, cuando han venido a conocerla y no la conocían, se van simplemente impresionados por la integridad que maneja nuestro evento. Un evento muy bonito, creo que muy llamativo, muy innovador. Esperemos que sea del agrado de todos los tulueños y que lo que se plantea aquí sea en realidad lo que vaya en beneficio y lo que necesitan las familias tuluñas para disfrutar cada vez más de nuestra feria. Desde que tengo uso de razón y tengo la posibilidad, trato de disfrutar la feria cada año, año tras año, trato de visitarla y de ir a encontrarme con los amigos y los familiares a disfrutar de nuestra feria. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información en CNC Noticias. Bicola, piensa en grande. Disfruta y refréscate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Cifrut, atrévete. Sporet, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá. Parque Industrial Bodega E10, correo servicioelcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas.
para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Caballero, vea, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. ¿El 2507? Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Gracias por seguir con nosotros. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Ocampo Chiri, sigue en espera de la realización de la encuesta en pro de su campaña. Entre tanto, asegura que sigue sumando seguidores a su favor. Hablemos de política en CNC Noticias. ¿Le gusta? Gracias a Dios, creciendo cada vez más, cada vez con más personas que se comportan de una manera muy positiva con el mensaje que les estamos enviando. Caminando las calles de Tuluá, visitando los barrios, visitando las comunas y visitando las diferentes personas de nuestra ciudad para que concurran en lo que nosotros queremos transmitirle para un proyecto de ciudad. Sobre la encuesta que definirá el apoyo del partido de la U, dice que está tranquilo y se mantiene firme en que respetará el resultado. Yo siempre he sido respetuoso de los acuerdos y de las situaciones. Cada quien tendrá el derecho de poner sus condiciones y su posición. Yo soy respetuoso, no me gusta entrar en debate de ninguna clase, simplemente trabajo día a día para que las cosas salgan de la mejor manera. Chiri observa el panorama político con tranquilidad y expresa que no le preocupan los cambios de precandidatos al Consejo de un movimiento a otro. Cada quien está en libertad de apoyar a quien desee. Yo soy respetuoso de los procesos, soy respetuoso de lo que cada uno tome como posición o a quien quiera apoyar. Siempre he sido una persona respetuosa de lo que piensen los demás. Seguiré con mi trabajo, continuaré caminando y conquistando a los tulueños y yendo a los diferentes sectores para transmitir mi mensaje y escuchar a las comunidades para que sigan apoyando nuestro proyecto. Sin más secretos que su confianza en Dios y en sí mismo, sigue con paso firme su aspiración a la alcaldía de Tuluá. Estudiantes de la UCEBA apoyan la labor de monitoreo y las jornadas de salud que se desarrollan en los sectores vulnerables de Tuluá por parte de la Secretaría de Salud del municipio. Como parte de una práctica vivencial, los estudiantes de la UCEBA apoyan las actividades de las enfermeras jefe en esas jornadas. Pues nosotros como estudiantes tenemos la labor de acompañar, acompañados de las jefes, de venir a hacer como la asistencia, a hacer las intervenciones a la comunidad, porque nosotros vemos una materia, salud, familia y comunidad, se ven dos módulos. En cada módulo se hace como la intervención a los lugares más vulnerables. Y pues esa es como la participación de nosotros, intervenir a la comunidad por medio de las jefes, con el conocimiento de ellos. Además de su monitoreo, los estudiantes del área de salud también ejercen sus prácticas en otros lugares. Pues vean, en cada semestre, por ejemplo, como les explico, en segundo semestre se ven actividades de comunidad, primera comunidad, después familia. Y en cada semestre se van viendo diferentes alternativas, se pasa por pediatría, se pasa por diferentes aspectos de la comunidad misma. Y pues interviniendo como ciertos sectores vulnerables, porque esos son los más importantes, a los que a veces no les ponemos la atención necesaria. Según Cristian Mendoza, estudiante de la UCEBA, la experiencia vivencial es satisfactoria.
pues la atención de los niños, porque pues los niños como tal pues son el futuro y muchas veces no le prestamos como la atención necesaria, y eso es lo que buscamos nosotros como enfermeros, buscar como que el porvenir de ellos, que su estado de salud, cómo se encuentran en vacunación, cómo se encuentran en todos los aspectos para prevenir cualquier tipo de enfermedad o algo que les pueda afectar y pueda afectar toda la comunidad. De esta manera, los estudiantes de enfermería de la UCEBA tienen un acercamiento real con los usuarios de salud más necesitados. Tenemos detalles de esta jornada de salud realizada en esta ocasión en el sector de La Balastrera. La jornada acercó los servicios de salud del municipio a estos ciudadanos que viven en condiciones de alto riesgo sanitario, principalmente a los niños. El monitoreo rápido de coberturas de vacunación se empezó a desarrollar desde el día lunes 20 de mayo, en donde se capacitaron pues a todas las IPS que nos están acompañando para llevar a cabo esa búsqueda pues puerta a puerta a todos estos niños que tengan los esquemas atrasados y pues poder medir por indicadores cómo estamos en cobertura de vacunación en el municipio. Pues posterior, el día martes 21, miércoles 22, se llevaron a cabo pues las visitas en los diferentes barrios del municipio. Visitamos barrio Villa Liliana, Guayacanes, Cienegueta, Sintra San Carlos, Río Paila, Farfán, Nuevo Farfán y pues y la invasión en la carrilera. ¿Por qué elegimos estos barrios? Porque pues donde hay más afluencia de niños, ¿sí? Donde las familias están como más dispuestas a abrirnos las puertas y permitir de que nosotros como equipo de salud lleguemos a cada una de sus viviendas a hacer la revisión de los carnets de vacunación. ¿Y qué se hace con esto? Los evidencia que si los niños que no están vacunados, pues posterior hacemos a vacunarlos. Ya el día de hoy, jueves, se hace como el cierre como tal del monitoreo rápido de coberturas en el municipio, acá en el barrio de la invasión de la carrilera, donde pues con apoyo del Hospital Rubén Cruz Vélez, la Policía Nacional y la Universidad Central del Valle, el programa de enfermería, pues nos unimos como para traer una serie de actividades educativas para los niños de este barrio. En La Balastrera, una de las zonas más vulnerables de Tuluá, se brindaron varios servicios. En general, el monitoreo rápido de cobertura nos fue muy bien, afortunadamente. Vemos de que para los trazadores que son de niños menores de un año y de un año, estamos muy bien. Todas las mamás son como muy juiciosas y muy pendientes como en vacunar a sus niños, pero los niños de 5 años sí estamos como tal en coberturas más bien en bajo riesgo, porque los padres de familia pues se les olvida que deben de vacunar con sus refuerzos a los 5 años. Entonces el tema de los niños de 5 años sí estamos como un poquito allí preocupados, y allí pues donde le hacemos la invitación a todos los padres de familia para que no se le olvide llevar a todos los niños a las IPS más cercanas de vacunación para que le coloquen los refuerzos y evitemos enfermedades inmunoprevenibles como la rubéola o el sarampión. La invitación para toda la ciudadanía es a vacunar a los niños en la próxima jornada nacional que se realizará en el mes de julio. Vamos con los indicadores económicos en CNC Noticias. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, espere los deportes. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida.
Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Majaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. Oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bienvenidos a los deportes en CNC Noticias. Iniciamos por los lados del taekwondo, pues Tuluá se hizo presente en el campeonato regional en la capital vallecaucana, torneo en el que ganaron un total de 7 medallas en distintas modalidades. El entrenador Iván Reyes está contento por las semanas de entrenamiento que se hicieron previamente a la competencia. Asimismo, dice que la selección Tuluá viene en alza para dejar una buena carta de presentación en este deporte al corazón del Valle. El balance fue bastante exitoso, ya que en el transcurso del mes y mes pasado hemos tenido dos campeonatos regionales y el resultado fue mucho mejor, ya que la gran mayoría de los deportistas obtuvieron podio. Y fue un proceso que se fue realizando con el paso del tiempo en los entrenamientos. ¿Quiénes fueron esos taekwondistas que tuvieron medallas? Tuvimos participación en las tres modalidades, tanto rompimiento, punce y combate. En punce ganaron el deportista Jacobo y Daniel Ospina. En combate fue Miguel Quintero, Daniel García, Daniela Ospina, Mariana Ospina y Alejandra Osorio. Los taekwondistas conquistaron 5 medallas de bronce, una de plata y una de oro, resultados que dejaron sorprendido al profesor, ya que no contaba subir tantas veces al podio por ciertos altibajos que tuvieron sus competidores. Porque ha sido un grupo muy nuevo y no, pues lo que se esperaba no era tan, como digamos, el resultado tan amplio, sino que pensábamos de pronto que algunos iban a tener ciertas falencias, y no, el resultado fue satisfactorio porque tuvimos una de oro, una de plata y 4 de bronce. Entonces se logró gran parte del objetivo y pues así mismo se va a seguir trabajando para que estas medallas vayan aumentando y la gran mayoría sean oro. Aparte de ganar medallas, ¿con qué expectativas llegaron al campeonato regional? Las expectativas eran bastante amplias, ya que por ejemplo el campeonato nos brindaba también la posibilidad de probar lo que va a ser la indumentaria electrónica, tanto peto y casco electrónico. Entonces lo que íbamos a realizar ahí también era probar las técnicas de estos muchachos con respecto a eso, ya que los juegos departamentales se van a realizar con esta indumentaria, entonces también era para que ellos conocieran el sistema y cómo era que se iba a ejecutar en juegos departamentales. Profe, ¿nos puede explicar un poco sobre esa indumentaria? Bueno, la indumentaria consiste en que el peto o el chalequito que usan tiene una malla de sensores y lo que tienen los deportistas son unas medias especiales, las cuales también tienen ciertos sensores en ciertos puntos y tienen que tener impacto como con el peto para poder marcar los puntos, lo mismo el casco. Y también aparte de que tenga el impacto, tienen que tener cierta potencia para poder realizar la puntuación que ellos desean. La selección Tuluá ya está lista con combates amistosos y fogueos para lo que serán los juegos departamentales que se realizarán en Buenaventura.
Ahora pasamos al deporte rey. Cortuluá este sábado buscará una nueva victoria a las 3:30 p.m. en condición de local, a falta de 3 partidos por jugarse en el grupo de los cuadrangulares finales del torneo Águila. El compromiso ante el equipo de la Arenosa será fundamental para las pretensiones del club tulueño. El cuerpo técnico y la plantilla anhelan jugar la gran final. Tenemos unas expectativas grandes, sabemos que venimos fuertes en casa y sumar aquí nos acerca mucho a la clasificación, que es lo que queremos. Sumando los 2 partidos, los 6 puntos, creo que nos da para llegar a la final y en esa estamos. El jugador pide a los aficionados del buen fútbol en Tuluá y a los hinchas del equipo corazón que apoyen desde las graderías al grupo, un factor que jugará a favor para los dirigidos de Mayer Candelo. Pues yo creo que la hinchada siempre nos ha aceptado de buena manera. Esperamos esta tarde del sábado con mucha alegría, esperamos mucho apoyo, esperemos que la hinchada esté allá apoyándonos y nosotros darle la alegría de los 3 puntos, darle la victoria. Uno de los pecados que ha cometido el conjunto de la Villa del Céspedes son los errores individuales. José Hugo Palacios analiza la situación. Pues yo creo que eso ya es de cada uno. Cada uno tiene que concientizarse porque ya el compañero no puede mover al otro, pues empujarlo hacia la pelota. Entonces eso se trabaja hablando y haciendo en el campo. ¿Cómo ha planificado el profesor Mayer Candelo este compromiso? Creo que lo ha trabajado de la misma manera que venimos jugando. Como dice él, a esta altura no hay que inventar y hay que seguir jugando el fútbol que venimos jugando, lo venimos haciendo bien. La necesidad de Barranquilla de sumar 3 puntos en el 12 de octubre será algo que aprovecharán los jugadores de Cortuluá para encontrar espacios y ocasiones de gol y asimismo lograr convertirlos. El estratega y experimentado Mayer Candelo planteará el compromiso con la idea de imponer condiciones sobre el terreno de juego. Uno de los jugadores veteranos en la plantilla Corazón del Valle, Jaime Córdoba, se encuentra motivado por el momento dulce que atraviesa con sus compañeros en esta recta final de la segunda división del fútbol profesional colombiano. Una de las metas que se ha propuesto el equipo Corazón es de no recibir goles y mantener el arco en cero. Hay que tratar de ser intenso, de proponer en campo de ellos desde el primer minuto, presionar en zona de ellos y ser efectivos, porque este equipo viene haciendo buenos partidos y hay que tratar de repetir eso que se hizo ante Cartagena, que fuimos efectivos y pudimos definir el partido rápidamente. Jaime Córdoba es un jugador acostumbrado a jugar finales y también compromisos trascendentales en cada equipo que juega. Espera aportar su experiencia y sumar buenos minutos dentro de la cancha a su grupo. Por ahí lo mismo que pude brindarle al grupo para entrar a finales, esos partidos que no pude estar el grupo. Ha demostrado que está para grandes cosas y ahora que me pueda sumar, pues es importante hacerlo de la mejor manera porque viene el tramo final, que es el más difícil siempre. Y yo mediante pues llegando a la final ante Pereira o el que pase allá, pues va a ser un partido lindo para nosotros. Pero primero hay que llegar a esa final y el tramo final es siempre muy fuerte porque Cartagena también está en la pelea y Leones. Cortuluá espera ratificar la victoria que logró en la ciudad de Barranquilla con no ceder puntos en condición de local. Nueva pausa para comerciales, al regreso espere más información. Ponele mango biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor. Ponele sabor, ponele blanco. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor.
Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Porque mamá merece un mes completo. Perfumería y Joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones. Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento. Amplia gama en perfumería nacional e importada, joyería, relojería y accesorios. Te esperamos, calle 26, número 2229 Centro. Ventas al por mayor y al detal. Porque el amor de mamá lo merece todo. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ah, pensaron que no me iba a conseguir para San Andrés, se jodieron. Me voy. Gracias por continuar con nosotros. Con el propósito de fortalecer los hábitos de lectura en los jóvenes de la Villa de Céspedes, se creó en Tuluá el Club de Lectura, un espacio en el que se invita a los adolescentes a participar de distintas actividades. Bajo la orientación de la Biblioteca Pública Municipal, se adelantan diversas actividades para que los jóvenes fortalezcan la lectura en Tuluá. Hemos desarrollado diferentes actividades dentro de la biblioteca, a las cuales nosotros constantemente estamos invitando a la comunidad. Aquellas personas que no puedan participar de esas actividades, pero por lo menos comentarlo, decirle a sus familiares, participárselo a otras personas que sí pueden hacerlo. Entre ellas está el Club de Lectura Juvenil. Es un club que nosotros venimos hace unos años trabajando. Queremos es fortalecerlo cada día más. Sabemos que los jóvenes constantemente, y especialmente a los que les interesa la lectura, están en cantidad de cosas como cena, actividades deportivas, y a veces no les queda mucho tiempo, pero sí queremos que nos acompañen. Son los martes de 4:30 a 6. La lectura fomenta el conocimiento en un mundo diverso de aprendizaje. Es muy sencilla. El club, como no es obligatorio, y nosotros no estamos haciendo unas evaluaciones, ni buscamos hacer una evaluación. Lo que nosotros queremos es que las personas lean, que compartan autores que se desconocen, que no se conocen mucho, textos que les pueden interesar a los jóvenes porque hablan de sus temáticas, de sus vidas más cercanas. Entonces eso nos permite a nosotros estar mucho más cerca y a la vez ser muy contemporáneos con el momento que vivimos. Quienes deseen participar pueden hacerlo acercándose a la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en el Parque Lineal Juan María Céspedes. El Valle será piloto en la aplicación de la ley Punto Final que aplicará el Gobierno Nacional para hacerle frente a la crisis que presenta la salud. Como un reconocimiento al riguroso trabajo desde el gobierno del Valle del Cauca para hacerle frente a la crisis del sistema de salud y fortalecer su red pública, el gobierno nacional adelantará en el departamento el piloto para poner en marcha la ley de punto final, a través de la cual realizará el pago de la deuda generada por la atención que no está contemplada en el plan obligatorio de beneficios no POS. Quedamos en un compromiso con el ministerio de generar en el departamento del Valle del Cauca un piloto para el desarrollo de lo acordado en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros ir avanzando en cómo llegar a la ley de punto final y cómo llegar a la nueva organización de la prestación de servicios de salud en el departamento. La medida busca sanear las deudas del sistema con instituciones de salud públicas y privadas. En el Valle del Cauca, de los últimos 4 años, el giro sobre servicios no incluidos en el POS está alrededor de los 600 mil millones de pesos, de los cuales hemos pagado con la señora gobernadora el 60% de los mismos. Y seguiremos pagando durante el año 2019 hasta donde los recursos no lo permitan. El trabajo ya se inicia. Vamos a hacer todo el proceso de depuración de cuentas, porque la ley de punto final
tiene dos especificidades, lo que corresponde a régimen subsidiado, que es el pago de la deuda del departamento, y lo que corresponde a régimen contributivo, que se hace a través de la ADRES. María Cristina Lesmes, titular de salud en el Valle del Cauca, indicó que la expectativa con la ley de punto final es que el gobierno nacional, al finalizar este año, cuente con la lista de las cuentas por el no POS y en 2020 se adelanten los giros. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe espera que se implemente la ley de punto final para utilizarla y operarla en esta entidad. El gobierno nacional va a reconocer las deudas de los no PBS, las deudas de los PBS, que es lo que esperamos que se solventara, pues parece ser que no van a tener un trato parecido, porque dice el gobierno que son deudas de particulares entre particulares y simplemente entraría a solventar lo de lo no PBS. Lo no PBS es la deuda que tiene el Estado con las EPS por aquellos medicamentos de alto costo y actividades que no están en el plan obligatorio. Bueno, de una u otra forma, si esa plata llega a las EPS y esa plata, pues a su vez, permea a las IPS, pues nos va a beneficiar. Por eso creo que la oferta del enfoque de la Unión Temporal Red Valle es importante, porque está diciendo que de aquí para adelante vamos a arreglar una situación económica y financiera para las IPS, vamos a lograr una situación en términos de prestación de servicios para el paciente, vamos a lograr que las IPS cumplan su cometido, que es la gestión del riesgo. Y entonces de ahí para adelante, pues la operación, si yo la tengo costeada, pues eso es lo que yo aspiro, que me den la plata que vale mi operación para poder operar. Si esto ocurre, pues muy seguramente la deuda hacia atrás pues tendrá que tener otro trato, dará mucha más espera, podremos conciliarla, podremos alargarla 5 o 10 años, qué sé yo. Pero el problema es que tenemos que salir de este círculo vicioso que nos ahoga y de esta espada de Damocles que cada día se aproxima y nos blande más en el cuello. La Escuela de Policía Simón Bolívar puso en marcha el programa Safe Bike, una actividad que se está implementando para evitar el hurto de bicicletas. Iniciamos el proceso de implementación de nuestra herramienta tecnológica Safe Bike en la ciudad de Tuluá. Este es un momento muy especial para la Escuela de Policía Simón Bolívar y para la Policía Nacional en general, porque se está poniendo al servicio de la comunidad una herramienta que nos permite hacer una marcación inteligente de las bicicletas a través de un código QR y, por supuesto, permitirle a la ciudadanía que tenga un elemento de identificación de su bicicleta en un sistema de software. Eso es muy, muy importante y es un proceso muy interesante. Esto es muy importante también para nosotros en el sentido que nos permite evitar, entre otras cosas, el hurto de bicicletas y nos permite evitar que haya más posibilidades de que las bicicletas sean hurtadas por parte de la delincuencia. Es un trabajo académico de la Escuela de Policía Simón Bolívar en beneficio de la Policía Nacional y de la ciudadanía. De la Policía Nacional, porque nuestros hombres que prestan su servicio de manera ardua y abnegada todos los días tienen la posibilidad de identificar las bicicletas que están marcadas con el sistema Safe Bike, tanto visualmente como a través de una cámara en un computador atado al sistema. Y dos, a la comunidad, porque son las personas las que se ven beneficiadas con un trabajo de innovación de la escuela que les va a permitir sentirse un poco más seguras en el tema de la marcación y empadronamiento de sus bicicletas. Estamos muy convencidos de que esta es una vía diferente, con un pensamiento distinto, complejo, integrador, para lograr que la ciudadanía tenga una mayor percepción de seguridad y, por supuesto, para que desde la institución policial podamos ayudarle a la ciudadanía, a la comunidad, a estar mucho más segura. Escuela de Policía Simón Bolívar, estudiamos para servir. Se realizó la audiencia que busca la eliminación de plásticos de un solo uso. Esta busca generar un impacto ambiental. Un informe de CNC Noticias, Bogotá. La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes realizó con total éxito la audiencia pública que busca la eliminación de plásticos de un solo uso. Un tema, incentivos para incentivos de carácter tributario para aquellos empresarios de la industria del plástico de un solo uso para que migren a otras materias primas. Aquí no vamos a quebrar a nadie y vamos a evitar que un solo empleo se pierda en Colombia porque deviene su actividad económica de la producción o comercialización de plástico de un solo uso. Entonces vamos a colocar una normativa de incentivos tributarios para que si van a hacer un pitillo, que no se puede utilizar pitillos, ya no lo hagan de plástico, sino que lo hagamos de yucar. Durante la audiencia se escucharon palabras de ánimo a este proyecto,
como las de la representante de Greenpeace. Además, existe la necesidad de reducir el consumo de plástico. La economía circular y las iniciativas de reciclaje no son suficientes, y menos en un país que tiene tales deficiencias de métodos de residuos sólidos. Es súper importante que entendamos que en este punto del planeta no nos podemos dar el lujo de usar nada una única vez. Es que ya no podemos usar nada una sola vez y botarlo. Tenemos que hacer todo un esfuerzo por cambiar nuestros hábitos de consumo, por cambiar la manera como naturalizamos el consumo del plástico. Al proyecto le restan 3 debates, pero desde ya sus promotores se muestran optimistas frente a lo que puede ocurrir en plenaria de Senado y Cámara. El Ministerio del Medio Ambiente también participó en esta audiencia pública. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus y en YouTube Teluro Producciones. Nos vemos en nuestra próxima emisión.